Buenas tardes. Bueno, como veréis, hemos dejado las ventanas abiertas y también la puerta para establecer corriente. Pedimos disculpas de antemano si algún ruido de la calle pues estropea un poco la audición de la conferencia. Pero entendemos que, por ejemplo, que la ventilación es prioritaria frente a la audición y, en todo caso, procuraremos, tanto Isabel como yo, ser claras y hablar un poquito más alto para que nos podáis oír sin ningún problema. Bien, tengo el privilegio de poder presentar en el ciclo de Dones Creadores, en esta sesión, a Isabel Morán de USA. Isabel cursó los estudios de Magisterio primero e Historia después en la Universidad de Valencia, donde se doctoró con premio extraordinario en la que desarrolló su carrera académica hasta obtener la Cátedra de Historia Moderna, realizando estancias académicas en las bibliotecas Marguerite Durand y la Nacional de Francia y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1984 y hasta 1990 fue la primera vicerrectora que tuvo nuestra universidad, rompiendo así un durísimo techo de cristal vigente hasta ese momento, y desde su vicerrectorado además organizó el primer ciclo de estudios feministas y la Universitat d'Estiu de Gandía, de la que luego fue su primera directora. En la actualidad es catedrática emérita de la Universitat y miembro del Institut Universitari d'Estudis de la Dona. Vinculada al feminismo y activa en la oposición al franquismo, es autora de diversos libros donde aborda la historia de las mujeres y cuestiones de género. Entre sus trabajos encontramos la coordinación de la colección Historia de las Mujeres en España y América Latina, de 2005, editado por Cátedra, siendo autora de los volúmenes directamente tercero del siglo XIX a los umbrales del XX y cuarto del siglo XX a los umbrales del XXI. También es autora, entre otras, de las siguientes obras: Amor, Matrimonio y Familia, la construcción histórica de la familia moderna, y Discursos de la vida buena, matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista. Ha dirigido la importantísima colección Feminismos, iniciada en 1990 y coeditada por la Universidad de Valencia y Ediciones Cátedra, en la que hasta 2013 colaboró también el Instituto de la Mujer. Esta colección constituye un instrumento para el debate social y político de nuestro tiempo. Política, economía, biología y otros muchos campos de estudio que ponen el foco sobre la mujer y que en la actualidad cuenta con más de 100 títulos. Ha sido integrante del Consejo Valenciano de Cultura desde 2004 al 2011. Por su relevante trayectoria profesional y académica cuenta con numerosos reconocimientos. No voy a decirlos todos, pero sí me interesa destacar especialmente dos. La concesión del primer premio Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, a la promoción de la igualdad en el conocimiento que se le otorgó en 2007, y cito, por su dilatada labor académica a favor de los estudios feministas, que ha contribuido a establecer las bases científicas del pensamiento feminista y que hacen de ella una figura de referencia en el panorama internacional. Y la medalla de la Universidad de Valencia, máxima distinción de nuestra institución, que le fue concedida en 2017 y se la impuso en 2018. Isabel Morán es, como acabamos de comprobar, historiadora, escritora, catedrática, universitaria y feminista. Y todo lo hace extraordinariamente bien. Hoy, en Dones Creadores, ciclo que es fruto de la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y la Unidad de Igualdad, tenemos el privilegio de contar con ella para hablarnos de la construcción del sentimiento en la literatura ilustrada. Tienes la palabra, Isabel. Gracias, Amparo, y gracias por invitarme a este ciclo sobre creatividad femenina o sobre la creatividad de las mujeres. Me parece tremendamente importante y veréis por qué. Porque en realidad yo voy a hablar de la creatividad literaria y cómo la literatura nos marca, nos construye. Y quizá es importante que esa creatividad literaria, ahora en nuestro tiempo, y lo vamos a ver, sea mucho más masculina y femenina a la vez. Bueno, siempre lo ha sido un poco. Ser un autor o una autora no ha significado exactamente pensar de una misma manera. Vamos a verlo, pero yo creo que es importante que ahora nos demos cuenta que podemos estar recreando las cosas, volviendo a pensarlas de otro modo. Bien, como dice el título, yo voy a hablar de la sentimentalidad, y voy a hablar de la sentimentalidad porque me parece fundamental en nuestra historia. No está en los programas de historia habituales, pero en cambio me parece fundamental porque todos, de alguna manera, somos seres sensibles y pensantes, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, me parece un tema fundamental y por eso hace tiempo que, como historiadora, mi creatividad, por decirlo de alguna manera, ha ido por ahí, por ver la historia, cómo me permitía la historia pensar
el tema de la sensibilidad. Ahora, en este momento, lo sabéis, se ha puesto de moda la pasión, el sentimiento, etcétera. Y precisamente este es un tema que para la historia de las mujeres, para el feminismo, ha sido tremendamente importante. Bien, mi texto, el texto sobre el que voy a trabajar... Ya sabía yo que no me iban a dejar. Lo siento. El texto sobre el que voy a trabajar es... los textos sobre los que voy a trabajar, ¿se me oye bien? ¿Se me entiende? Vale. Es la literatura del siglo XVIII. Y la literatura, sobre todo, de carácter ilustrado. Y hay que decir una cosa que me parece importante y que los propios autores, cuando tú vas a leer una novela del siglo XVIII, de Rousseau, de Madame de Stael, de los románticos, sobre todo los ilustrados, te explican al principio, en el prólogo, la importancia que la literatura tiene para la formación de la moral y las costumbres. En realidad, la idea era algo así como que la novela moderna que se crea en el 18, y digo moderna por una serie de características en las que ahora no voy a entrar, pero sí en este objetivo de enseñar deleitando. Y eso podía ser igual para la novela que para el teatro. Es una idea de Diderot. En lugar de contar las hazañas bélicas, por decirlo de alguna manera, en el teatro del siglo XVII o esos autos sentimentales tan barrocos y tan grandiosos, se trataba de una literatura que se acercara más a las cuestiones de la vida cotidiana, a la que podíamos llamar la vida de las gentes. Y además se acercara con realismo. Tenía que hablar de los temas cotidianos, del amor, de la familia, de la vida privada, etcétera, etcétera. Y eso, transformado el modo en que la novela se escribe y en que el teatro deja ser ese teatro monumental para ser un teatro más dieciochesco, más moderno, más cercano, estaba hecho precisamente en el debate del siglo... ¿Quién tiene un...? En el debate del siglo se discute realmente la importancia y cómo debía ser, o sea, no solo el fondo... Nosotros hablaremos del fondo, pero también la forma. Cómo el teatro podía ser importante en la formación de las costumbres o cómo lo era la novela. Y aquí hay un debate muy interesante entre los enciclopedistas. Por ejemplo, Rousseau, del que voy a hablar hoy, y espero que bien, que me entendáis, decía que el teatro no tenía el mismo impacto y la misma fuerza moral que la novela, porque para él el teatro, decía, la gente que va al teatro, y hablaba siempre de las mujeres que les gustaba mucho el teatro, la gente que va al teatro va como a un espectáculo, a dejarse ver, a verse, y lo que ocurre en el teatro, al fin y al cabo, es poco importante, porque los autores más bien se pliegan a la voluntad del público, por lo tanto, cuando salen, están igual de satisfechos con sus costumbres que cuando han entrado. En cambio, la novela, cuyos temas habían cambiado, ya veréis en qué sentido habían cambiado. En cambio, la novela que uno lee en su gabinete, en solitario, directamente, permite una mayor reflexión. Y si encima el autor escribe tocando el sentimiento, como es el caso de la literatura de la que yo voy a hablar, el teatro de las lágrimas o la novela de las lágrimas, es aún mucho más potente en la construcción del sentimiento. La novela a la que yo me voy a referir primero y luego a otras, si puedo, es La nueva Eloísa de Rousseau. La nueva Eloísa de Rousseau es una novela sobre el amor. Una novela sobre el amor, digamos, pacificado, moralizado. En la literatura del siglo XVII y XVIII, el tema de las pasiones, digamos que se civiliza. El amor sería una pasión disminuida, un sentimiento y sobre todo un sentimiento muy vinculado a la virtud. Esa idea de Rousseau, esa idea de la naturaleza como una naturaleza virtuosa y nuestros sentimientos es lo que nos hace de alguna manera distinguir de una manera espontánea aquello que es bueno, aquello que es malo. Y esa sensibilidad
es la que se va a, de alguna manera, poner en valor, elogiar en la literatura del siglo XVIII y en esta obra de Rousseau. La obra de Rousseau nos cuenta la historia de dos jóvenes, Julie y Saint-Pré, que se enamoran. Y se enamoran como en todas las novelas del XVIII, solo con verse. Pero ese amor, de alguna manera, responde a ese sentimiento por el que tú, cual reconoces la virtud de las personas. Entonces, en esta novela, efectivamente, yo, al leerla y darle muchas vueltas a la idea de cómo veían el sentimiento, me di cuenta que lo que ellos hablan, la idea de espontaneidad, no lo es en el sentido que esa mujer, esa Julie, sobre el que siempre, que es su amante, el hombre que se enamora de ella, pone la mirada, es una Julie que tiene unas determinadas cualidades. Y la cualidad más importante, y ahí es donde yo quería llegar, es esa cualidad sensible. Su cualidad de una mujer sensible y sensible a las cualidades virtuosas que ella misma tiene. Por lo tanto, es un amor de alguna manera civilizado y civilizador. Bien, esta manera de representarse el amor aparece en muchísimas novelas del siglo. Y es muy curioso que Virginia Woolf, cuando escribe su obra en una habitación propia, ¿cómo es? Es una habitación propia. Sí, una habitación propia, dice una cosa que yo he utilizado muchas veces en clase con mis alumnos. Las mujeres no están en los libros de historia. Miro los libros de historia de Inglaterra y cuando estoy pasando las páginas, decía Virginia Woolf, las veo como fantasmas. Y pienso, ¿cómo eran? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus deseos? ¿Cuáles eran sus necesidades? Dice, pero allí no aparece. Y, en cambio, en la literatura están siempre presentes. Y la idea es muy clara, en la literatura son protagonistas. Y en esta novela a la que yo me voy a referir, la puedo situar dentro de todas esas novelas que me han ido llamando la atención con nombre femenino. Y además están en todos los idiomas, en inglés, en castellano, en francés. Marianne, La vida de Marianne, una novela de Marivaux. Marivaux es un autor teatral tremendamente conocido. La nueva Loisa, de Rousseau. La Serafina, en castellano, que tiene un subtítulo muy interesante. Alfonso y Serafina o El cariño perfecto. Lo mismo que La nueva Eloísa también tiene un subtítulo. Cartas de dos amantes que viven al pie de los Alpes. ¿Por qué esos subtítulos? Bueno, y la otra, por ejemplo, por poner los ejemplos más significativos, uno en cada idioma, es La Pamela de Richardson, todas escritas en el 18. Y es curioso, podéis imaginar que en el 18, Pamela de Richardson. Pamela, o el subtítulo es, o La virtud recompensada. Por lo tanto, los títulos son bastante significativos. Pero La Pamela de Richardson, que se publica en el 47 en inglés, al año siguiente está en francés. En España se publica un poco más tarde. Y en el prólogo del autor español hay que explicar muchísimo que sí, que habla de amor, pero que es un amor virtuoso, que lo pueden leer las mujeres, etc. Y otra cosa curiosa que me interesa, y luego veréis por qué, es que La nueva Eloísa no se traduce en el 18 en España, sino en el 19 con los liberales. Y ahora veréis por qué. Bien, todo esto para decir que, efectivamente, las mujeres no están representadas en los libros de historia, porque la historia que se escribe en el libro que está mirando, que es la historia de Inglaterra, que está mirando Virginia Woolf, no hay mujeres, se considera que no han formado parte de la historia o no han sido agentes de la historia, pero en la literatura sí. Pero en la literatura están, como dice Rousseau, que deben estar como modelos de lo que es esa feminidad que reivindica la novela del siglo XVIII. Bien, escribir sobre las mujeres. En realidad, todas estas novelas escriben sobre las mujeres. Las mujeres son protagonistas, pero no es una novela para que la lean solo las mujeres.
Aunque Rousseau dice que, esa novela, que la nueva Eloísa, les va a interesar mucho a las mujeres, dice mejor que lean la novela que los libros de filosofía. Pero la novela es una filosofía, contiene toda la filosofía de Rousseau. Y él sabe, ya es un autor moderno, por decirlo de alguna manera, que la novela va a vender mucho más, que la novela va a tener mucho éxito, y de hecho así fue, fue un bestseller. Por lo tanto, lo que nos damos cuenta es que esa novelística, todo ese género literario de carácter normativo, moralizante, con una figura femenina, que encontramos en Europa y en distintas lenguas, forma parte de una tradición muy anterior, que es ese escribir sobre las mujeres para la formación de las mujeres. Bien, fijaos en La perfecta casada del Vives que tenemos ahí fuera, no, perdón, La mujer cristiana del Vives que tenemos ahí fuera, o fijaros en La perfecta casada de Fray Luis de León. Pero eso ya no lo leían en el 18. Por lo tanto, la filosofía está en el Emilio, está en la obra filosófica de Rousseau. Pero donde él se da a conocer es precisamente en esta novela, en La nueva Eloísa. Por lo tanto, la filosofía de La nueva Eloísa corresponde a esa filosofía de la Ilustración, que lo que yo quiero mostrar aquí es que tiene más de una vertiente. Me voy a tener que extender un poquito más con el señor Rousseau, pero lo que quiero es mostrar efectivamente esa tensión en la construcción de la feminidad y en la construcción de esa imagen de la sensibilidad en femenino, que no quiere decir que esa sensibilidad no sea algo... Es específica de las mujeres, pero ya veréis en qué sentido. Es igual que en las mujeres que en los hombres y en qué sentido es específica. Eso es muy importante. Cuesta mucho de descubrir en las novelas, pero se ve. Y se ve luego que efectivamente es un problema importante, el tema de la identidad. ¿Hasta qué punto construimos identidades semejantes o identidades diferentes? Y utilizo la palabra semejante, no igualdad, porque igualdad es un concepto político, jurídico. Y yo lo que estoy hablando aquí es de manera de sentirse, manera de representarse, de representar una moral y unas costumbres. Bien, en esta novela hay un momento en el cual aparecen tres protagonistas que puede ser... Tres protagonistas no, un comentario sobre determinados protagonistas, personajes históricos, que puede ser muy indicativo de esta idea de semejanza. Fijaos, Sempre y Julie, que son los dos amantes, no se diferencian en sus sentimientos. Ambos son sensibles y ambos son virtuosos. ¿Qué quiere decir virtuosos? Que se quieren por las cualidades de la persona y que además ponen la sensualidad en un estadio inferior a el intelecto, a el espíritu. Pero la sensualidad ya está muy presente. Ya está muy presente y ahí es una diferencia tremenda. Bueno, no es tan diferente, porque la sexualidad está presente siempre. Escondida, más escondida, dicha de un modo o de otro. Pero en la novela, cuando Julie y Sempre se conocen, hablan de que hay un amor perfecto y verdadero y otro que no lo es tanto. Y el amor perfecto y verdadero es aquel que se vincula a las cualidades y es aquel que deja la sexualidad en un estadio, digamos, inferior. Pero en algún momento, cuando ella le dice que ella necesita amor, pero no amante, amante en el sentido físico, eso será cuando se casen, él le dice que está de acuerdo con ella, pero que precisamente podrán unir ambas cosas. El amor será todo, será espiritual, será físico, será carnal. Bien, por lo tanto, lo que yo quiero mostrar es efectivamente cómo va discurriendo ese pensamiento en la figura de Abelardo y Eloísa. Abelardo y Eloísa son figuras conocidas de la literatura, estaban en la mente de los lectores de novelas, y tanto estaban en la mente de los lectores de novelas
que efectivamente aquí sirven para explicar muchas cosas, pero luego os hablaré de una reflexión que a mí me produjo el ver el monumento a Abelardo y Eloísa que está en el cementerio en París, en Pierre Lachaise. Me hizo pensar por qué aquel monumento es como es, pero luego os lo explico. La idea es que, porque estas novelas son novelas escritas por carta. Las cartas son como conversaciones. Y, claro, ahí hay una ficción, porque están escribiéndose cartas y viven en la misma ciudad y se ven casi todos los días. Bien, entonces, en la novela por cartas, siempre le cuenta a Julie que hay hombres que no merecen ser considerados como buenos amantes, que no merecen ser amados. Y habla de la figura de Abelardo y Eloísa. Y dice, a ver si tengo el texto. Dice, escuchad, es un fragmento, cuando están hablando de Abelardo y Eloísa. Cuando las cartas de Eloísa y Abelardo caerán en vuestras manos, sabréis lo que os he dicho siempre sobre esta lectura y la conducta del teólogo. El teólogo es Abelardo. Siempre he compadecido a Eloísa. Ella tenía un corazón hecho para amar, pero Abelardo no me parece más que un miserable, digno de su suerte y tan poco conocedor del amor como de la virtud. Abelardo no es ese amante de Ciocesco, no es el hombre sentimental, no es siempre. Es un hombre, digamos, de poder. Si conocéis la historia, o podemos recordar la historia, Abelardo ama a Eloísa. Eloísa es una mujer intelectual, porque Abelardo es el maestro de Eloísa. Bueno, intelectual, pero siempre con una distancia. Igual que siempre es Julie, ¿eh? Siempre es el maestro de Julie. Bien, Abelardo ama a Eloísa, son amantes, nace un niño, pero él no se casa con ella porque él lo que quiere es ser teólogo y lo que quiere es tener ese poder del saber, la filosofía, etc. Bien, ese es el hombre que de alguna manera está denostando en la novela Rousseau y el que no representa la figura de siempre. El hombre que pondrá por delante el espacio público, el poder y no los sentimientos. Ese no es siempre. Siempre ahí sería como Julie. Y los tres, siempre Julie y Eloísa, serían semejantes. La única diferencia es que Julie y Eloísa, la nueva Eloísa, Julie es una nueva Eloísa, Eloísa y Julie son sensibles desde la noche de los tiempos. Lo fueron siempre. Está en su naturaleza. En la naturaleza de siempre, no. Dice, no amamos igual. Tú eres más sensible. Pero yo no dejo de tener méritos en este sentido porque haré todo lo que corresponde. Seré todo lo virtuoso y todo lo amable que puede ser un hombre sensible. Bien, en la leyenda de Abelardo y Eloísa, y digo leyenda porque de la realidad sabemos poco, en la leyenda de Abelardo y Eloísa, efectivamente, Abelardo es castigado, los parientes de Eloísa lo castran y nunca será feliz. Mientras que Eloísa, y ahí el feminismo la ha recogido como una mujer moderna, yo no lo sé, es todo leyenda, Eloísa no quiere luego casarse con él y se va a un convento del que será, y allí sigue estudiando teología, y será abadesa. Bien, en todo caso, cuando vi que en el cementerio de Pierre Lachaise hay un monumento increíble, es el más grande. ¿Sabéis si alguien ha visitado ese cementerio? Allí están los grandes hombres de la política francesa, están hasta los del rock, hasta Jimi Hendrix, pero el monumento a Abelardo y Eloísa es enorme. Y de la misma manera que yo pienso que esa imagen mítica era conocida por los lectores, resulta que la imagen mítica sigue reproduciéndose, lo cual no quiere decir que el lector, que el que visite el monumento, visite el cementerio, pueda ver todas las cosas que yo estoy diciendo. Pero lo que digo es que el mito está ahí. Bien,
Pero en esta discusión sobre qué es una mujer y qué es un hombre es cuando se da un giro en el que me quiero detener un poquito, creo que no puedo ir más a prisa, un giro sobre la cuestión de la igualdad y la diferencia. Y le dice Julie a Saint-Pré, esto lo he de leer, ¿te acuerdas que leyendo tú La República de Platón discutíamos sobre este asunto de la diferencia de sexos? No decía en géneros, de la diferencia de sexos. Persisto en mi opinión de entonces y no puedo imaginar un modelo de perfección común para dos sexos que son tan diferentes. Un modelo de perfección común, quiere decir un modelo moral, una moral y unas costumbres. Aquí la cosa se desvía. ¿Y cómo se desvía? Rousseau, como la mayoría de los enciclopedistas, tiene que reconocer que en los hombres y en las mujeres los deseos son los mismos. No hay nada en la naturaleza que haga que no seamos esa parte sensitiva y deseante. Pero la moral no es la misma. ¿Por qué razón? Lo explica, diríamos, como una paradoja. Porque no puede ser, porque no debe ser. Porque en Rousseau la idea de naturaleza es muy clara en los hombres y muy ambigua en las mujeres. Digamos, pasa de lo que es naturaleza a lo que es cultura sin hacer sin dar ninguna explicación. Porque a continuación, en esta misma frase, en este mismo párrafo, dice lo siguiente. Dice, el ataque y la defensa, la audacia de los hombres, el pudor de las mujeres, no son convenciones como piensan los filósofos. Son instituciones naturales de las que es fácil dar razón y de las cuales se deducen todas las otras distinciones morales. O sea, los deseos son iguales, pero no así las conductas, porque hay una cosa que se llama pudor. Pero a mí lo que me deja sorprendida en este texto es la audacia, el ataque. Quiere decir que las conductas de los hombres han de ser contenidas por lo que llama la defensa de las mujeres, porque los hombres no tienen pudor, dice Rousseau. Bien, entonces, ¿por qué quiero insistir en esto? Quiero insistir en esto porque en este momento, en este texto, y en lo que este texto significa dentro del pensamiento, está establecida la guerra del amor. Dos sexos que se expresan de manera diferente. Y tiene que ser así. Pero esa guerra del amor, efectivamente, la podemos ver, el propio Rousseau habla en esa idea de ataque, en esa idea de fuerza masculina, etc. Pero Rousseau no es un inmoral, al revés, es un moralista y un moralista estricto. Y entonces utiliza una idea interesante, que además están discutiendo aún de ella ahora en el Parlamento, que es la del consentimiento. Los hombres morales se obligan a tener en el amor el consentimiento de las mujeres. Sin consentimiento no hay un amor virtuoso. El amor estaría, digamos, de alguna manera contaminado. El problema para mí, y creo que es un tema de reflexión y lo dejamos para luego, es que el consentimiento para tener valor se tiene que dar entre iguales. Porque si uno es más débil que el otro, ese consentimiento no sirve de nada. Y el propio Rousseau, de una manera un tanto cínica, lo reconoce. Cuando el hombre se impacienta por el poder que la mujer tiene de concederle sus deseos o no, dice, bueno, solo hay que esperar, porque al final su destino, el de ellas, es el matrimonio y al final tú tendrás los amores que quieres. Bien, en todo caso, lo que me interesaba era ver esta paradoja, cómo se construye esa diferencia moral de manera naturalizada, como una cosa paradójica, pero las paradojas son siempre creíbles, tienen alguna posibilidad de verdad. Y esta idea de consentimiento que ha seguido funcionando en nuestra cultura a lo largo de los siglos. Bien, hecha esta reflexión,
Hay una parte en la novela en la que no me voy a detener, sería otro tema, que es la cuestión del matrimonio que no se puede realizar entre esta pareja por cuestiones de diferencia de clase. Bien, por lo tanto, esa novela les ha encantado a mis colegas, los historiadores y las historiadoras, porque fíjate, defiende el matrimonio por amor. Y dice, sí, sí, defiende el matrimonio por amor. Pero resulta que esa pareja es una pareja en una gran desigualdad de condiciones. Por lo tanto, habría que ver otras cosas, como la que yo acabo de decir, la diferencia de la moral, las posibilidades que una mujer tenía de consentir o no consentir, o de decidir sobre el matrimonio. Julie no tiene ninguna posibilidad porque su padre ha decidido casarla con otro. Con otro hombre. Y ella, explicando que es una mujer, siento no poder leer todos los textos, pero son muy bonitos, explicando que es una mujer, dice que tiene que renunciar a su pasión y someterse a el yugo de matrimonio, con el alma dañada, con la muerte en el alma, dirá en la novela, Julie se casa con un tal Monsieur de Volmar. Bien, esta novela es también una novela sobre el amor conyugal, al que van a distinguir de las pasiones. De alguna manera la sociedad se impone, la clase, la familia decide. Y va a quedar como algo para futuro esta idea de casarse con quien uno quiere y poner por delante los afectos. Esto es otro estupendo mito y un mito que tiene sentido, porque significa reconocer que tú funcionas según tus deseos. Pero a la vez esos deseos están supeditados a esa norma social donde la sociedad se impone al sujeto, al individuo, y sobre todo se impone al sujeto que es mujer. Bien, Julie cede, se casa con Bessie de Volmar, y la segunda parte de la novela, lo voy a explicar muy rápidamente, la segunda parte de la novela está dedicada a lo que podríamos decir la filosofía del amor conyugal y la vida privada. ¿Qué están haciendo entonces los ilustrados? ¿Qué van a hacer después los liberales y además lo van a poner en las leyes? Pensar lo público y lo privado como dos espacios normativos diferentes. El espacio político será el espacio que se regirá por las constituciones, por las leyes civiles. Y el espacio privado, esa familia basada en el amor conyugal, será el que se regule por las leyes morales, por las leyes que muchas veces no están ni escritas, pertenecen al orden de la naturaleza, son naturales. Bien, esto es lo que se explica en la última parte de la novela. Cuando Julie y Bessie de Volmar se han casado, han dejado la ciudad de París, viven según el mito de la naturaleza más perfecta que la sociedad, o la vida natural más perfecta que la sociedad, viven al pie de los Alpes, viven aislados, replegados en ellos mismos, sobre su familia, y efectivamente, para que se comprenda bien la diferencia entre el amor pasión y el amor conyugal, Rousseau hace que aquel siempre que Julie había dicho que se tenía que ir y se fue por los mares a viajar porque no se podía casar con él, vuelve. Y vuelve y encuentra otra Julie. Una Julie que es esposa, que es madre y que le explica la diferencia entre lo que era aquella pasión y lo que es el amor conyugal y la felicidad conyugal que Julie cree sentir. El pobre siempre se queda desolado porque está, digamos, por fuera del mundo, no ha construido una familia, no ha construido un matrimonio y se vuelve a marchar. Bien, la cuestión es que en toda esa parte de la novela, que es larguísima, Julie es el alma de Clarence, el lugar se llama Clarence. El alma de Clarence en el sentido que moral, costumbres, vida confortable, todo depende de ella.
Y lo que es importante en esta parte de la novela es que el lector va comprendiendo que solo hay para Julie esa salida. O sea, si no puede vivir el amor-pasión con Saint-Pré, vivirá el amor y la dedicación a la familia. Pero eso significa, de alguna manera, esa reducción de su espacio. En la novela, después de leer mucho esta parte, yo me daba cuenta de que, efectivamente, en Julie hay una parte de elogio. Es una mujer elevada a los altares, es una mujer perfecta, una mujer que además consigue vivir feliz en ese ambiente, pero a la vez es una mujer sacrificada. La propia prima que le escribe y es su confidente, Julie, es querida porque se da. Se da tanto que Julie va a morir por un accidente que tiene porque uno de sus hijos cae a un lago. Entonces, el final de la novela, y es a lo que quiero llegar, sin poder explicar mucho más, el final de la novela, ella muere. Y muere como una santa, como una mártir. La palabra mártir aparece. Pero nadie parece sentir, la gente a su alrededor siente dolor por la pérdida, pero no por su desaparición, porque en realidad es un mito, no es real, y lo que importa es efectivamente el valor que se da a esa figura. Y lo interesante, y ahí Rousseau nos da para escribir mucho más, pero no puede ser, es que ella deja una carta para su amante. Una carta en la que él explica que aquello que le contó no era verdad, que el amor-pasión no había desaparecido y que mejor muriera, porque si no hubiera muerto, probablemente le hubiera pasado como a Madame Bovary, como a la regenta, como a Ana Karenina. Por lo tanto, ahí está lo que me sorprende, no es que lo cuente Rousseau, sino todas las cartas de los lectores que he leído no tienen compasión por Julie. Es normal, es natural, ha tenido la mejor de las vidas. Julie es algo que todos podíamos desear tener en nuestra casa, aunque se muriera y aunque no llegáramos a saber o supiéramos que esa muerte es una muerte triste. En la novela se llora mucho, pero no es triste. Cuando yo he leído otras biografías o novelas femeninas, hay otro tono. Hay otro tono, quizá porque hay otra experiencia. No puedo entrar en esto, voy únicamente a explicar que este pensamiento rusoniano, esta construcción de la vida privada, esa relación masculino-femenino entre lo público y lo privado, es un pensamiento que va a estar a la base de lo que podríamos decir la política de los liberales. La política de los liberales en la construcción de lo que llamamos las nuevas democracias, el Código Civil moderno, etc. Bien, estos republicanos liberales, y ahí es donde los republicanos españoles y los liberales españoles, republicanos o monárquicos, traducen y editan la nueva Loisa. En el momento anterior, la novela estaba prohibida porque hablaba de amores y de pasiones y eso en un mundo católico no se dice. Se silencia y las mujeres luego se apañan como pueden. Esa idea de no se lo contemos y no lo sabrán, pero si resulta que está en su naturaleza, ahí hay una tensión imposible de resolver. Pero bueno, no les interesaba no era ese el problema que les interesaba, sino una manera de pensar la educación. La manera más moderna será que lean novelas, pero que lean novelas que todo esté bien explicado y que no se confundan al leerlas. Hice una conferencia en México sobre sobre este tema de los sentimientos y hablaba de la nueva Loisa y alguien me dijo, ¿tú sabes que los liberales, me dijeron los nombres pero ahora no me acuerdo, que los liberales mexicanos, los que llevaron adelante aquello del grito de la independencia de México, adoraban la nueva Loisa, lo llevaban en su equipaje? Yo he visto
el prólogo, los prólogos de la Nueva Eloísa, que se dice en castellano, en el año 12, no, 14, dos años después de las Cortes de Cádiz, y luego en el 16, y efectivamente es todo un elogio, a esta Julie. Bien, los políticos de la democracia legislaron en este sentido. La educación no fue una educación igualitaria y las leyes civiles, desde luego, establecieron la diferencia entre lo que eran la organización de la vida privada y lo que era la organización de la vida pública. Entre otras cosas, fijaos que todo este ideario había avanzado muchísimo a lo que va a ocurrir en España y en Francia después de la Revolución y en España después de las Cortes de Cádiz, que es que las mujeres no forman parte de ese cuerpo de ciudadanos. Bien, toda esta ideología, que me hubiera gustado trabajar mucho más, pero sobre todo esa construcción de las democracias modernas, lo que Genevieve Fresh dice o nombra como democracias exclusivas, no excluyentes, eso es muy importante. Hay una frase de Rousseau que es preciosa. Dice, después de haber escribe ese texto sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que es donde explica efectivamente que la política no se rige por las mismas leyes que lo privado, etc. Y al final dice, ¿y las mujeres? Dice, las mujeres son la preciosa mitad de la República. No están por fuera de la República, son la preciosa mitad de la República. Útiles, necesarias, pero en su espacio, en esa mitad. La otra mitad corresponde a los hombres que no son preciosos, que son otra cosa. Porque cuando está discutiendo sobre efectivamente cómo han de ser el modelo político imitando a lo que es en aquel momento la República de Ginebra, que es su modelo, dice, cuando habla de las mujeres de los salones, de las mujeres que se interesan en política, eso le parece horroroso. Dice, la política necesita hombres, y no mujeres. Y no me dedico a explicar las razones por las cuales necesita hombres y no mujeres. Pero esa idea de la preciosa mitad de la República implica que esas democracias se construyen con un público y un privado en tensión. Bien, esa tensión, y con esto tengo que acabar y lo siento porque este personaje del que voy a hablar ahora es mucho más interesante, pero ya me invitaréis otro día y os lo contaré. Bien, ¿qué es la señora Stahl, Madame de Stahl, Germaine de Stahl? Ella vive entre 1766-1821. Rousseau ya ha muerto. Madame de Stahl es una mujer muy bien formada, hija de un banquero, de una familia, digamos, rica. Cuando ella nace, ella tenía 8 años cuando, lo digo porque nos situemos, cuando el último rey francés, el Luis XVI, sube al trono, y 26 cuando lo ejecutan, o sea que vive todo ese tiempo. Y lo vive desde su salón. Ella tiene un salón del estilo dieciochesco, en donde efectivamente los personajes políticos de la época, los que formaban parte de lo que podíamos llamar partidarios al principio, luego irán cambiando de una monarquía constitucional, pero eso se romperá cuando el rey huya y no... y ya decidan que no va a aceptar la Constitución y ya viene otro momento. Ella en su salón trabaja en esa línea con una serie de personajes importantes. Por lo cual, esta mujer ha dado ese paso a intervenir ya en la política. No es únicamente una mujer intelectual que escribe, etcétera, sino que está de lleno metida en los asuntos de la política. Bien, pero por las circunstancias tan complicadas de la Revolución y de los momentos anteriores y posteriores a la Revolución, ella vivirá en el exilio la mayoría del tiempo.
primero en los años del jacobinismo y después Napoleón. Napoleón no aceptará de ninguna manera una mujer como ella, poderosa e interesada en política, que además no estaba dispuesta a admitir el giro autoritario de Napoleón. Bien, Madame de Stael, que conoce bien toda esta literatura ilustrada, que ha leído a Rousseau y que muy jovencita escribe un texto que a mí me resulta muy, no sé, muy, muy tierno de leer y en cierta manera ya muestra su inteligencia. Ella ha leído La nueva Eloísa y ella es una mujer de su siglo. Ella ha leído Werther, las pasiones, esos personajes, digamos, excesivos. Ella se siente identificada, porque la pasión es movimiento, porque la pasión es acción. Sin la pasión no hay cambio, sin la pasión no hay creatividad. Bien, entonces ella ha leído Rousseau y esa idea de la pasión moderada, del sentimiento, etcétera, le es muy querida, le gusta esa novela. Pero tiene un comentario muy, bueno, muy simpático que dice: pero Julie es demasiado débil. Ella sí se da cuenta que Julie es frágil, es débil, que Julie no tiene el destino en sus manos, sino que depende de lo que ella dice, una opinión exterior a las mujeres. Por lo tanto, ella podía estar de acuerdo con toda esa parte, digamos, de la defensa del sentimiento, de las pasiones rousseauianas, sobre todo de la maternidad. Ella, de alguna manera, piensa que la pasión del amor materno es algo tremendamente importante y generoso, pero esta Julie le parece que no va bien encaminada y no es efectivamente el modelo. Y tiene una frase que en otro texto posterior que es muy interesante, porque dice: en realidad las mujeres sometidas a esa opinión exterior, a esa opinión que está en las novelas que ella ha leído, no tienen opinión, tienen que vivir según esa opinión u oponerse, y oponerse siempre significa pagar un precio. Y tiene una idea muy bonita, dice: las mujeres son como desafranchí, como liberados. Dice: son como los antiguos esclavos que, liberados por sus amos, no se atreven a ser libres, porque los demás lo siguen viendo como esclavos. La idea es la misma. Las mujeres son como desafranchí. Les falta la posibilidad de verse que ya son libres y de que la sociedad las vea como tales. Bien, pues esta idea de Madame de Stael es la que, de alguna manera, aparece en dos de sus novelas más hermosas, que es tiene nombre de mujer, Delfín y Corín. Delfín es una novela sobre el destino de las mujeres, sobre ese destino a la Julie. Y, efectivamente, ella pinta una Delfín que es filósofa. No es alguien que cumple una filosofía exterior, sino una filosofía que viene de su propia experiencia. Y ese es el problema de Delfín, cuya historia de amor acaba siendo trágica. ¿Por qué acaba siendo trágica? Pues porque ella se enamora de un hombre que la corresponde, pero es un hombre que, por unas circunstancias rocambolescas que no se pueden explicar, está casado, no se puede divorciar o no quiere divorciarse. En ese momento ya hay divorcio, porque la novela está situada en los años de finales, inmediatamente después de la Revolución. Aunque ella la escribe en 1804, está situada en ese momento de la Revolución y en ese momento hay divorcio. Ella misma se ha divorciado. Pero fijaos si es interesante que su madre, la señora Necker, ha escrito un texto en contra del divorcio. Pero no porque esté en contra de la libertad de matrimonio, que significa el divorcio, sino porque piensa que, dada la debilidad de las mujeres, el divorcio es un abandono. El divorcio solo podrá ser algo equilibrado cuando no sean tan débiles. Bien, en este caso, su Delfín no es tan débil.
es rica, además, porque ha tenido un preceptor que le ha dejado mucho dinero, que es un hombre ilustrado, etcétera, etcétera. Pero, finalmente, como Delfín quiere vivir su vida y su vida es, efectivamente, esa libertad que ella misma se concede tanto en su pensamiento como en sus deseos, pero que no puede cumplirse si no está con alguien que tenga las mismas capacidades y deseos de libertad que ella misma y, por lo tanto, es un callejón sin salida. Porque Delfín no es una intelectual, no es una mujer que quiera trascender, es sencillamente alguien que piensa en términos de libertad. Y en esos términos de libertad no se pueden cumplir en la sociedad, por muy perfecta que ella sea, que lo es, por muy amable, por muy querida que lo sea, se encuentra en un callejón sin salida y, por lo tanto, es una heroína trágica. La otra heroína trágica de las novelas de Madame de Stael se llama Corinne, Corinne Olotali. Corinne es la utopía de Madame de Stael. O sea, frente a todo ese Rousseau, frente a todo ese liberalismo, ¿qué ha pensado Madame de Stael? ¿Cómo piensa Madame de Stael que puede ser una figura femenina de la modernidad? Corinne aparece en la novela y representada en las portadas de las novelas que se editaron en el tiempo y después. Corinne se escribe unos años después que Delfín. Aparece representada como una mujer creadora. Es una poetisa, una improvisadora, elocuente. Digamos que representa esa figura de la creatividad. Y esa figura de la creatividad es muy bien acogida en Italia. Aunque Corinne no sabemos si es italiana o no, pero es muy bien acogida en Italia. Italia, el país de la belleza, de la creatividad. Pero a esa Italia llega un inglés muy diferente en sus costumbres y en su manera de ver las cosas. Cuando Oswald, que es el inglés, es un lord, ve a esta Corinne que está recitando en triunfo y aplaudida por todo el mundo y le dan medallas y todo. Cuando ve, le parece extraño. Le parece extraño que eso pueda ocurrir. Y dice, dice el narrador, dice, nada era más contrario, extraño a las costumbres y a las opiniones de un inglés que la publicidad dada al destino de las mujeres. Pero, con todo, el inglés se enamora de ella. Pero también aquí ambos son personajes trágicos. Corinne, pero también Oswald, porque decidido a casarse con ella, porque entiende que es una mujer diferente, pero que tiene unas cualidades que a él le atraen, esas cualidades de la creatividad, que a él, aparte de toda su sensibilidad, porque él tiene que asegurarse que Corinne no era una persona frívola, pero cada día se sentía más subyugada por el amor de Oswald y trataba de disminuir su fuerza. O sea que ella quiere mostrarle que efectivamente es una mujer sensible, una mujer que puede satisfacer su manera de entender el amor, pero a la vez se da cuenta que algo perderá en esa relación. Él dice, Corinne era la más seductora de las mujeres, pero era una italiana. Su corazón carecía de la inocencia y de la timidez que ella desconoce. O sea que aquí hay una tensión que nos hace ver que efectivamente el amor que Corinne trata de enseñarle a Oswald no tiene que ver con la igualdad o la diferencia, tiene que ver con el modo en que tú valoras al otro que es distinto a ti. Oswald tiene todas las cualidades de la masculinidad, Corinne tiene las cualidades de la feminidad, tiene aquí esa idea de el saber, la creatividad, la exposición en el espacio público, que es lo que es problemático. Pero el amor que ella le enseña es esa posibilidad
Y además es muy interesante, y eso es imposible de que aquí hablemos de ello, pero es interesante para la historia política, porque esa idea de encontrarse con el otro diferente, efectivamente, está escrito en momentos en que Europa se está destrozando en enfrentamientos entre unos países y otros. Bien, la idea es que Oswald, que ama a Corinne, cuando vuelve a Inglaterra, en relación con la familia, su padre ya ha muerto, recibe una carta que el padre ha dejado, donde le dice que no se case con Corinne, porque resulta que Corinne es italiana, es inglesa, y el padre ya lo sabía, porque es una mujer demasiado libre, que se case con otra mujer, más de convencional, por decirlo de alguna manera. Entonces abandona a Corinne. Abandona a Corinne, pero no puede ser feliz en un matrimonio que él ha hecho, quizá dejando de lado lo que entonces, si en el lenguaje de la época no es significativo, el tribunal del corazón, para atender a el tribunal de la opinión social, de la opinión exterior. Por lo tanto, esa pareja es una pareja imposible. Corinne, por razones que no se pueden explicar, abandona la voz poética, ya pierde la voz poética. No puede haber, para una mujer, no puede haber creatividad sin ese sentimiento que la unía a su amante. Bien, y del mismo modo, él quiere volver a Italia, no puede vivir feliz en la relación que tiene, pero Corinne se lo prohíbe. Por lo tanto, son dos personajes trágicos. Bien, si miramos, y con esto sí que termino, la biografía de Madame de Staël y lo que ella escribe, efectivamente, ella se hace pintar por una pintora muy conocida en la época como Corinne. Corinne es la imagen, es como ella quiere darse a ver. Pero en realidad, en las dos novelas aparece también algo que está muy presente en la vida de Madame de Staël, que es efectivamente la idea de la perfectibilidad femenina, como la perfectibilidad masculina, el deseo de una moral y unas costumbres lo más perfectas posibles, y eso contribuye al progreso de las sociedades. Y por eso las sociedades necesitan que las mujeres no sean la mitad de la república, sino la república entera, porque su moral y sus costumbres de la vida privada moralizarán la vida pública. Es, de alguna manera, lo que ella trata de explicar en sus obras. Y es lo que ella quiere hacer en su vida, que es, efectivamente, ser conocida, ser querida, amada por sus cualidades y reconocida por su creatividad, quiere decir, por su pasión política. Sus novelas fueron un escándalo, Napoleón no quiere saber nada de ella, sus novelas se leyeron en clave política, no se leyeron únicamente si el amor era así o era así, sino todo lo que significaba la identidad femenina y la identidad masculina. Bien, como dice una biógrafa de Madame de Staël, dice: Madame de Staël reivindicaba ocupar un espacio peligroso. Ella no se veía como novelista, no se contentaba con escribir novelas. Su puesto estaba entre los críticos, los escritores, los moralistas, los historiadores, los gobernantes. Bien, esa voluntad de Madame de Staël no se cumple. Madame de Staël habla mucho del sufrimiento de una mujer que quiere aunar ambos aspectos en su vida. Y, efectivamente, en su correspondencia se ve la crítica que ella misma hará a sus amantes, a Benjamin Constant, que es alguien con el que ella tiene una relación muy larga, una gran afinidad política, pero que finalmente se casa con una mujer diferente. Y ella le escribe a Madame de Récamier, a una amiga suya: Benjamin ha venido a verme, adopta el aire de un marido un tanto afectado, ha cambiado mucho. Estoy molesta por ti y por mí, pero las mujeres comunes se pueden imponer a las mujeres distinguidas. O sea que, bien, en esta Madame de Staël
yo veo efectivamente, como diríamos, la respuesta a ese pensamiento rusoniano, a ese pensamiento de los liberales y una respuesta que me parece interesante, porque a la pregunta que ella se hace, que todo el siglo XVIII se hace y que se continúa haciendo, si miramos el prólogo de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, ella dice, ¿qué es una mujer? ¿Cuánta tinta? ¿Cuánto se ha escrito? Y seguimos sin saberlo. Y lo que nos dice Germaine de Staël es, una mujer, dice ella, en el momento en que ella escribe, no es ni naturaleza ni cultura. Es lo que en ese momento es. O es lo que dirá Simone de Beauvoir. Es la existencia. Y es sobre esa existencia sobre la que podemos pensar. Para pensar sobre esa existencia, que no tendremos tiempo de pensar, yo he contado todo lo que he contado. Nada más. Muchas gracias. Muy bien.